Jóvenes, buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, continuaremos. La clase anterior ya hemos revisado lo que era, ya hemos calculado la solubilidad ya en un sólido poco soluble, ¿no? Pero calculamos la solubilidad en agua, ¿ya? Vamos a ver ahora el efecto de un ion común. ¿Qué significa eso? Cuando, en el caso anterior, vamos a dibujar acá, hicimos la solubilidad de una sal, qué sé yo, dijimos, ¿no? Ma, que se ioniza en iones, catión y anión, ¿ya? Pero en agua. Vamos a ver ahora la solubilidad de la misma sal, pero ya no en agua, sino en una solución donde exista un ion común. ¿Qué significa ion común? Que si bien esta sal lo ionizábamos en el catión y el anión, ¿ya? Entonces, esta inicialmente habíamos solubilizado acá. Ahora, esa sal, vamos acá, donde exista otra solución, ya sea que exista el anión o el catión, ¿ya? Aquí vamos a agregar la sal, entonces fíjense, si estuviésemos en este caso, entonces tenemos acá un ion común. Este ion es común con este de acá, del soluto, ¿no? Que estamos agregando acá. A eso se refiere. O ya sea que exista el anión o también puede ser el catión, ¿no? Acá vea, también va a ser un ion común, entonces ya con este otro, ¿no? A eso se refiere yo como ahora. Vamos a ver el efecto. ¿Cuándo es más soluble? ¿En agua o cuando hay un ion común? ¿Ya? Para ello vamos a resolver un problemita acá. Dice, el producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es 9.8 por 10 a la menos 12. Es el KPS, ¿no? Este es el KPS. O sea, 9,8 por 10 a la menos 12. Calcule la solubilidad del hidróxido de magnesio en agua, primero, y luego en una solución 0.05 molar de hidróxido de sodio. Entonces acá va a haber un ion común. ¿Cuál es el ion común en este caso? Fíjense acá, cuando yo disuelva esto, hay un OH acá, ¿no? Y cuando yo disuelva esto en una solución, bueno, en el caso del agua, es un electrolito muy débil, ¿no? Entonces, pero cuando esté en la solución 0.5 molar de hidróxido de sodio, acá en esta solución, el hidróxido de sodio es una base fuerte que está ionizada completamente, ¿ya? Por lo tanto, acá van a haber iones sodio y van a haber iones OH. Oxidilo. Entonces, cuando yo disuelvo acá el hidróxido de magnesio, ya hay un ion común. ¿Cuál es el ion común? El OH, ¿no? OH es el ion común. Entonces, vamos a resolver primero para la solubilidad en agua y luego en la solución de hidróxido de magnesio. Pero este problema ya está resuelto acá. Pero a revisar, si tiene alguna duda de pregunta, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ir a la pizarra. Vamos a determinar, en este caso, la solubilidad de sulfato de bario en agua inicialmente y luego en una solución 0.1 molar de sulfato de sodio. Entonces, vamos con el inciso A. El inciso A es exactamente igual como hicimos anteriormente, en la clase anterior. Ionizamos la sal, acá sulfato de bario,
Más ion sulfato, ¿no? Bario más ion sulfato. Aplicamos la ley de acción de masa. Este es sólido, ¿no? Esto, los iones están en solución acuosa. Los iones, la parte de la sal que se disuelve está completamente disociada, ¿no? Eso ya lo estudiamos antes. Entonces, aplicamos la ley de acción de masa. Este va a ser igual. Producto de los iones, ¿no? Ahora, en el equilibrio, o sea, cuando está disuelto, esto es la solubilidad, y esto también es este, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la solubilidad, como conozco el valor del KPS, entonces, reemplazo acá, KPS. El KPS es 9.2 por 10 a la menos 11 concentración del bario igual a la solubilidad por la concentración del sulfato también igual a la solubilidad, ¿verdad? S al cuadrado. Ahora, la solubilidad, mete saco raíz cuadrada, ¿no? Aquí saco raíz cuadrada y tengo que por 10 a la menos 11. ¿Cuánto es ese valor? ¿Alguien puede indicar? Están con sus máquinas, ¿no? 9.6 por 10 a la menos 6. Esto es 9.6 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿es la unidad de solubilidad? ¿En qué unidad será eso? ¿O no tiene unidades? A ver, la pregunta. Concentración molar. Concentración molar. Esto está en moles por mol por litro, ¿no? Habíamos dicho que solubilidad era sinónimo de saturación, ¿no? O sea, la solubilidad es igual a la concentración de la solución saturada, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la solubilidad del, en este caso, del sulfato de bario en agua, en agua. Hicimos nosotros sulfato de bario acá. En agua. Ahora, vamos a ver el inciso B. En el inciso B, calcula la solubilidad del sulfato de bario en una solución 0,1 molar de sulfato de sodio. Entonces, a ver, vamos a dibujar primero acá esto. Vamos a dibujar el vasito. Acá tenemos sulfato de sodio 0,1 molar. Entonces, como es las sales en solución están completamente disociadas, entonces aquí yo tengo sodio. Bueno, vamos a poner solamente los iones. Sodio. Hay dos sodios, ¿no? Bueno, solamente los iones. Y hay sulfato. Dos menos. Entonces, acá estamos agregando el sulfato de bario. En este caso, fíjense, el ion común es el sulfato, ¿no? Ahora, vamos a calcular la solubilidad. Inicialmente tenemos la misma forma, vamos a ionizar el sulfato de bario.
La diferencia está en ese análisis que hicimos acá, ¿no? Acá inicialmente, a ver, vamos a cambiar el color acá. En el equilibrio dijimos, acá era la solubilidad del bario y la solubilidad del sulfato. Porque en el agua ya no había ni bario ni sulfato. En este caso, ya tenemos nosotros, inicialmente, ya tenemos sulfato. ¿Y cuánto es sulfato? 0,1 molar, ¿ya? La concentración es 0,1 molar. Entonces, acá vamos a, en el equilibrio, el bario va a ser simplemente igual a la solubilidad, su concentración del bario, ¿no? Porque esa es la concentración. Esa es la concentración del bario y el sulfato. En el inciso A. Ahora, en el inciso B, la concentración, ya, la solución del bario va a ser igual a la solubilidad. Y del sulfato va a ser, aquí ya había, aquí en el recipiente, ya existe sulfato 0,1 molar, y hay 0,1 mol por litro de sulfato. Entonces va a ser ese 0,1 más la solubilidad. Luego tenemos el KPS. Es igual a producto de los iones. Bario por la concentración de sulfato. Si reemplazamos los valores, fíjense, en el caso anterior, ¿dónde hemos reemplazado los valores? ¿No? Acá, 9.2 por 10 a la menos 11 por la concentración en el equilibrio. Acá vamos a reemplazar el valor de KPS es 9.2 por 10 a la menos 1 igual. Concentración del bario, S, por la concentración de sulfato, 0,1 más S. Vamos a ponerlo así. Más la solubilidad. ¿Ya? Entonces, nosotros acá tenemos una ecuación de segundo grado. Fíjense, si es que yo hago operación acá, ¿qué voy a tener? S por 0,1, 0,1S, más S al cuadrado, ¿no? Se parece S al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado. Resuelven la ecuación y tenemos el valor de S, ¿no? Sin embargo, fíjense, como KPS es pequeña, ¿ya? Y cero, o sea, significa que la solubilidad, acá estamos explicando, la solubilidad es pequeña también, ¿no? Pequeña, muy pequeña. Por lo tanto, 0,1, acá está, más la solubilidad. Como es pequeña, o sea, 0,1 es mucho más grande que la solubilidad. Entonces, yo puedo acá hacer esta operación, o sea, y ya me evito resolver esta ecuación de segundo grado, porque yo si resuelvo la ecuación de segundo grado, igual tengo el valor de S, ¿no? Sin embargo, para no resolver la ecuación de segundo grado, yo puedo eliminar este S acá. Ustedes pueden, si gustan, pueden resolver y van a ver que el resultado es casi exactamente igual, ¿no? Entonces, si yo elimino este S de acá, ya la ecuación me queda de, una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces acá voy a tener que esto va a ser igual 9.2. A ver. Así, haciendo con negro. Por 10 a la menos 11. Igual. Me va a quedar 0,1 por S.
Yo puedo acá encontrar el valor de S. Simplemente, a ver. El valor de ese. Bueno. 9.2 por 10 a la menos 10. Ya no tengo, a ver. Y no quiere pintar mi... Bueno, vamos a pintar con rojo. Entonces, de acá nosotros despejamos ese. Vamos a tener igual 9.2. Sobre 0.1, ¿no? Me decía que esto era igual a 9.2. Por 10 a la menos 10, ¿no? Sí. Esto es mol por litro. Entonces, ahora, ustedes me pueden decir cuál es el efecto. Esta, a ver. Esta es la solubilidad en agua, en sulfato de bario. Y esta es la solubilidad en una solución 0.1 molar de sulfato de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es más soluble? En agua. Fíjense, esta es en agua y esta es en el sulfato de sodio. Estamos analizando el efecto, ¿no? Dijimos, yo le expliqué cómo era el proceso. Ahora hicimos un ejemplo y... Pero no me hablaba inicialmente de la parte teórica, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Así que nosotros vamos a analizar cuál es el efecto resolviendo el problema, ¿no? Ya resolvimos. Ahora ustedes me dirán cuál es el efecto. Si la solubilidad aumenta o disminuye cuando hay un ion común. Estoy esperando que alguien me dé la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Hola. ¿Sí? ¿Escucho? La solubilidad disminuye en la solución de sulfato de sodio. La solubilidad, simplemente analizarlo, fíjense, este es mayor, este es menor. Entonces, menor solubilidad cuando existe un ion común, ¿ya? Entonces, como decía, ¿no? La solubilidad disminuye cuando existe un ion común. Simplemente analizar estos dos valores, ¿no? En agua, 9.6 por 10 a la menos 6, y cuando existe un ion común, 9.2 por 10 a la menos 10, ¿no? Mucho, mucho menor, ¿no? Vamos a volver al texto. Acá tienen ustedes el otro ejemplo que está resuelto. Pueden analizar y si tienen alguna duda me preguntan, ¿ya? Posteriormente. Vamos a ver ahora lo que son las aplicaciones. Hasta acá son las herramientas. Esas son las herramientas. Ustedes seguramente en química general revisaron hasta acá, ¿no? Esta parte se ve en química general, KPS. Cálculo KPS, cálculo concentraciones y efecto ion común. Pero no se ven las aplicaciones, ¿no? Ahora vamos a ver las aplicaciones del KPS.
Dentro de las aplicaciones tenemos las condiciones de precipitación y disolución. Tenemos comienzo y final de precipitación. ¿Está? Comienzo y final de precipitación. Y tenemos precipitación fraccionada. ¿Ya? Cuando nosotros analizábamos la disolución de la sal, Ma igual, el catión más el anión, aplicamos la ley de acción de masa, teníamos que el KPS igual era a producto de los iones, producto del catión, a producto del anión, ¿ya? Entonces, el valor, o sea, el KPS, básicamente, es el que gobierna el equilibrio que establece una solución saturada. Solución saturada, ¿ya? Ahora, si en este caso, fíjense, si yo tengo acá mi solución saturada, este equilibrio heterogéneo, acá tengo el líquido y acá el sólido. Pero la solución está saturada acá. Esa sal, la parte disuelta está completamente ionizada. Esto es acuoso, este es acuoso y este también es acuoso. Mientras que esto es sólido, ¿no? Sólido. Entonces, acá sí está como Ma, pero en la parte disuelta no hay ni una sola molécula de esta sustancia. Está como iones, como catión y como anión. ¿Ya? Entonces, si en este equilibrio decía que el valor del KPS es el que rige o que establece o gobierna el equilibrio en la solución saturada, ¿ya? Entonces, si aquí eras al líquido, yo disminuyo la concentración de los iones, ya sea del catión o del anión, ¿ya? Inmediatamente va a disolverse más sal de acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente se alcance el equilibrio, que el KPS, que el producto de los iones, catión y anión, otra vez sea igual que el KPS. O sea, si yo disminuyo la concentración de los iones acá, ¿no? Entonces se va a disolver más, hasta que otra vez se alcance este equilibrio. Ahora, si yo aumentara la concentración de los iones, o sea, del catión y el anión, o de uno de ellos, si aumentara la concentración, inmediatamente va a haber una sobresaturación momentánea así y va a precipitar. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Nuevamente hasta que se alcance el equilibrio, hasta que el producto de M por A sea igual que el KPS. ¿Ya? Es por eso que decimos que el valor numérico del producto de solubilidad en una sal es un enunciado cuantitativo del límite de solubilidad de esa sal. Ahora estos valores ahí me permiten, o este estudio que hacemos, me permite predecir si una solución precipita o no cuando yo, o sea, mezclo, ¿no? Cuando mezclo dos soluciones, si va a haber precipitado o no. En este caso, fíjense, si el producto de los iones, de lo que acá, de este es el producto iónico, KPS igual M, por la, ¿no?, concentración del catión por la concentración del anión. Ese es el producto iónico. Algunas veces le decía a una hidrografía, lo simbolizan así, ¿no? Producto iónico. ¿Ya? Cuando este producto iónico es igual que el KPS, la solución está saturada simplemente. Saturada. ¿Ya? Si hablamos nosotros, le decía, nos ayuda a predecir si precipita o no una mezcla de dos soluciones. Entonces, en este caso no hay precipitación. O sea, no precipita porque simplemente la solución se satura. Entonces, no precipita, no hay precipitación. Ahora, si este producto iónico es menor que el KPS, ¿ya? La solución es diluida o concentrada, si quieren, ¿no? Pero no llega a saturación. O sea, por lo tanto, tampoco, si la solución es diluida, significa que puede disolver más todavía, ¿no? Entonces, no hay precipitación. Ahora, si el producto iónico es mayor que el KPS, en este caso,
Sí, producto iónico, lo que le decía hace un momento atrás, ¿no? Cuando le mostraba este dibujito acá, ¿no? Le decía, sí, acá tenemos nosotros el sólido en la parte de abajo. Cuando yo disminuía los iones acá, entonces la solución queda diluida, ¿no? O concentrada, si quiere, pero todavía no llegó a falta para saturar. Pero le decía, de acá se disuelve más hasta que nuevamente se iguale, Kp es igual al producto de los iones, ¿no? Ahora, si yo aumentaba acá la concentración de los iones, si aumento esto, va a precipitar, o sea, momentáneamente se sobresatura y precipita. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevamente alcanzar este equilibrio, que Kps sea igual al producto de los iones, ¿no? Entonces, en este caso, cuando el producto iónico es mayor que el Kps, sí precipita. Hay una sobresaturación momentánea, le decía, y precipita, ¿no? Entonces, acá sí precipita. O sea, esto es lo que tenemos que nosotros recordar cuando hagamos algún ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejercicio acá. Dice, se formará precipitado si se mezclan 10 ml de nitrato de plata, 0.01 molar, y 10 ml de cloruro de sodio, 0.0001 molar. ¿Ya? Tenemos el Kps de él. Entonces, ¿se formará precipitado? Preguntan, ¿no? ¿Cómo saber si se forma precipitado? Tenemos la pregunta, ¿cómo saber? ¿Tiramos un quinto? ¿Hay o no hay? ¿Cara o sol, decimos, no? No, simplemente vamos a calcular el producto de los iones, ¿no? Sí, el producto de los iones y luego comparamos con el Kps, así como decimos hace rato, comparamos con el Kps. Si el producto iónico es menor que el Kps, no hay precipitado. Si es mayor, si hay precipitado. Simplemente eso, ¿no? Tenemos acá, este ejemplo, vamos a... Vamos a llevarlo a la pizarra para... Vamos a pegar ahí. Bueno, se formará precipitado cuando se mezclan 10 ml de nitrato de plata 0.01 molar con y 10 ml de cloruro de sodio, decía, ¿no? 0.001 molar. Entonces, en esta mezcla, aquí estamos agregando los 10 ml. Vamos a dibujar así. Acá tengo el nitrato de plata. Voy a poner solamente el ion plata. Este es el ion activo. Y estamos mezclando acá otros 10 ml de cloruro de sodio. Como lo que precipita es cloruro de plata. Estamos poniendo solamente los iones activos, ¿no? Entonces, yo quiero saber si acá va a haber precipitado. ¿Hay precipito o no hay? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Cloruro de plata.
más cloruro. KPS. Cloro, ¿no? Entonces, este es el producto iónico. Entonces, yo necesito acá calcular el producto iónico y comparar con este valor. Este valor tiene de tabla 1,7 por 10 a la menos 10. Este es dato. Entonces, solamente tengo que calcular este producto y ver y comparar con el KPS. Si es igual que el KPS, no hay precipitado, la solución está saturada. Si es menor que el KPS, no hay precipitación porque la solución está diluida. Pero si es mayor, sí precipita. Entonces, eso tenemos que calcular. ¿Para eso qué necesito? Necesito la concentración de iones plata. Y la concentración, o sea, necesito esto. Y necesito también la concentración de cloruro. Ahora, ustedes me dirán, yo tengo la concentración acá. Como la sal, como está en solución, está completamente disociada. Entonces, la concentración de iones plata es 0.01 molar. Y de iones cloruro es 0.0001 molar. ¿Ya? Sin embargo, esa concentración es en este vasito, en 10 ml. En 10 ml. Acá.